lésbicos, mi nombre es Cote Torres y el día de hoy, chicas, el tema es... ¡Amis lesbianas! Y me encuentro en la casa de una youtuber que aceptó junto a su mujer darnos esta entrevista para lesbicosas. ¡Espero! ¡Ella es María! ¡Hola! 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 Y Vero y María son mujer y mujer y están casadas y tienen un hijo precioso que ya lo vieron, que fue el chiquillo este que saludó el hola hola inicial, que es precioso, es Aaron. ¿Qué edad tiene Aaron? 4 años. 4 años. Primero que todo, quiero que sepan que cuando yo entré a su canal y vi los videos de Vero Bascu, que el canal es de ella, lo vamos a dejar en la descripción aquí abajo para que entren también, se refleja en la pantalla el amor que tienen como familia, como pareja. Gracias. Y lo hermoso que expongan su situación familiar ante la cámara, porque sirve como una ventana para mayor visibilidad al mundo homosexual. Precisamente es por esto que me contacté con Vero para dar esta visibilidad también a Chile y a Latinoamérica, porque en Chile puntualmente, que es mi país, no está aceptada la inseminación entre parejas del mismo sexo, ni tampoco la adopción. Quiero hacerles un montón de preguntas para que nos cuenten cómo es la cosa. Primero que todo, chicas, ¿qué edad tienen y de dónde son? Bueno, tenemos 34 las dos. Sí. Pero llevamos una semana. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Ella es la de las fechas. Cada vez que preguntes algo de fecha, pues aún te voy yo. Pues... me mata si me equivoco, ¿sabes? Mucho. ¿15? ¿15 años? 16. 15 a 16 años, claro, ¿verdad? Si tenemos 34, de los 16. En realidad, 12 años. ¿En qué año de relación decidieron casarse? Nos casamos en 2010, entonces llevábamos un año, 4 años de relación cuando decidimos. ¿Y quién le pidió matrimonio a quién? Yo. Lo veía venir, lo veía venir. Sí, totalmente. Tú eres como el macho. Yo soy el hombre de la relación. Muy atractiva. Sí, se lo pedí yo, lo pedí en pelotas, quiero desnuda, pelotas, ¿se entiende? Sí. Se estaba desnudando y... Desnuda yo, quiero decir. No, es que no quería, yo no quería dárselo estando desnuda, quiero decir que cuando se lo fui a decir, me la encontré así. Y ah, dije, bueno, ahí lo reafirmaste, que te fue, a esta mujer sí que la quiero para mí. ¿En qué año de relación decidieron tener un hijo? Vale, es que eso lo hemos querido siempre. Pues es algo que siempre lo hemos tenido, bueno, que siempre lo habíamos pensado. Cuando empezamos la relación con 24 años, aquí en España sí que se podía tener hijos. Y entonces era como era algo posible, o sea, ya estaba más que hablado. Lo que pasa que no sabíamos era el cuándo. Y era, no era un problema nuestro el cuándo, sino que es algo como generalizado en la sociedad, ¿no? Como que siempre te sientes joven, que tienes muchas cosas todavía por hacer, viajar, sitios que conocer. Y es como diciendo, ay, ¿cuándo es el momento? No fue una llamada de... ahora quiero ser madre. Sabíamos que queríamos serlo, pero no cuándo. La conclusión final fue, vale, ahora mismo tenemos 24 años, queremos ser madres, ¿no? Vale, y no, no queremos ser madres mayores. Pero no lo pensamos con 24, fue mucho. Bueno, pero fue con 27, con 27. Con 27 llegó ese pensamiento como más profundo, sí. ¿Cuándo? Y al final dijimos, si queremos ser madres y jóvenes, tiene que ser ya. Y entonces fue así, al año siguiente. ¿Y tú quedaste con la... pancita ahí? Sí, sí. Por supuesto, porque yo sabía. ¿Cómo lo decidieron? Mira, es fácil. Yo sabía desde el principio que iba a ser ella, porque a mí me da mucho miedo. Es muy poco podría caber. Entonces, ella no tenía claro ni si quería ser ni siquiera algún día madre, en ese sentido, madre biológica, quiero decir. Y bueno, y yo tenía muchas ganas, o sea que no nos costó decidirlo. Plan era ella, para ella, y 2 años y medio. Después yo. Y... pero ahora Aaron ya tiene 4 y yo todavía. No, ¿por qué tú no viste? Tú no viste lo que yo vi cuando ella parió. Vísceras, ¿vale? ¿Y ella ha considerado adoptar? No, pero no por el hecho de la adopción para nada, por el hecho de tener un miembro más en la familia. No, pero ni antes de tener a Aaron no lo pensamos porque... siendo mujeres teníamos la posibilidad, yo también tenía muchas ganas de quedarme embarazada. Pensamos la primera opción... vivir esa conexión de que esté dentro tuyo. Si no hubiésemos podido, yo me hubiese encantado adoptar. O si tuviese mucho dinero, es más, y tuviese mis propios hijos biológicos, después adoptar. Si tuviésemos... pero no, no lo pensamos. Si tuviésemos más tiempo y mucho más dinero, entonces sí que había más niños en esta casa. Ahora mismo, y tampoco voy a parir yo, entonces solo... ¿tú quieres parir? Yo no. Entonces... bueno. Las familias de cada una, ¿cómo lo tomaron cuando salieron del armario? Yo la verdad es que fue una cosa como muy natural. Bueno, Vero empezó como a entrar en mi casa, porque vivíamos un poco lejos, y entonces cuando empezamos la relación... ¿En tu casa solamente? En... bueno, en mi casa, quiero decir, en
casa de mis padres cuando vivía con mis padres. Entonces ella se fue quedando y la verdad es que no recuerdo un día que yo le dijese a mi madre, es que mi pareja como que lo dieron por hecho. Vale, ¿qué edad tenías? ¿Qué edad tenías tú? 20 años. Y anteriormente yo solo había tenido parejas chicos. Quiere decir que lo aceptaron. Sí, lo dieron por hecho. Exacto, lo dieron por hecho, fue una sorpresa. Con naturalidad, ni en ningún momento me preguntaron. Es la diferencia que yo quiero acotar, porque en Chile todo el mundo cuenta la salida del armario, o al menos la gente que yo conozco, como algo un poco traumático. Pero aquí en España casi todas las amigas que yo conozco me dicen, pues tan natural. La mía no fue traumática para nada. Pero sí que tuve que decir la frase, no dije mamá, soy lesbiana. Dije mamá, me gusta esta chica. Sí. Tu madre lo tomó bien también. Perfecto. ¿Cómo ha sido socialmente tener un hijo? ¿Se ven expuestas a los prejuicios? ¿Cómo han vivido esto socialmente siendo madres lesbianas? Con los vecinos, con la gente, con todo en general. A ver, no traumático, ni malo, ni nada. La verdad que la connotación negativa no es. Pero sí que hay cierto desconocimiento sobre el tema, porque como la gente ya supone que todo el mundo es heterosexual, ¿no? Pues lo que más nos encontramos es, ¿qué tal padre? ¿Se parece? Porque como las dos tenemos los ojos marrones, ¿no? Y el niño tiene los ojos azules, pues ya directamente dice, ¡ah, que ha sacado los ojos de su padre! Claro, ya directamente, así, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir. No tiene padre. ¿Qué pasa? Que yo digo de no tiene padre, pero lo digo como diciendo, ¿sabes? Está muerto. Para que te sientas mal por haberte metido por haberte metido en algo que no tienes ni idea, ¿sabes? Yo digo, no tiene padre, y hacen así. Claro, lo primero que pensarán es, mierda, se habrá muerto, no sé qué. Comentarios que están de más y que no les interesa. Pues eso, pues digo, no tiene. O sea, yo lo digo de una manera que sientan, que es como, hostia, me he metido donde no debía. Sí, a ver, que tampoco lo hacen con mala intención, pero que tienes que aprender a no generalizar, porque no hay una regla de que todos tengan que ser heterosexuales. Pero estás harto del día a día de que siempre te vengan esas confusiones, entonces hay un momento que sí que contestas así. Además, nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo que cuando Aarón era más pequeño era como que, bueno, no, te lo van preguntando y te da igual, pero ahora que él empieza a entender, me molesta muchísimo si alguien delante de él pregunta, ay, ¿dónde está tu papá? ¿O dónde está el padre? Yo no quiero que él oiga eso. Sí. O que nos pregunte, ¿quién es la madre de las dos? No quiero que lo escuche. ¿Quién es la madre? Porque tiene dos madres y él lo tiene súper claro. Uh-huh. Entonces, sí que a oídos de él es cuando ahora sí que nos molesta más. Claro. Se da cuenta, a veces cuando alguien nos llama, si va sola, él tiene muy claro, por ejemplo, que yo soy mamá y ella es mami. Uh-huh. Entonces, si va solo o conmigo, si va conmigo el niño por la calle, a veces le dicen, ay, ¿esta es tu mami o dile eso a mami? Y él siempre dice, no, mami está trabajando, es mi mamá. Ah, él ve la diferencia, entonces la gente se queda, wow, bloqueo mental. ¿Cómo fue la gestación? ¿Cómo lo consiguieron? Pues muy fácil. Fue la primera, porque aquí mi señora esposa es una conejilla. ¿Vale? Y la verdad que fue bastante rápido, pero fue por inseminación. Aquí el gobierno le subvenciona, digamos, la inseminación. Bueno, ahora sí. Pero hay una lista como de espera de 2 años. Claro, o más. Entonces, se te pasa el arroz y entonces pues pagas. Muy bien, chicas. Y lo último, para finalizar, quiero que le den un consejo a la gente que nos está viendo, que cree o prejuicia que una pareja homosexual no puede tener hijos. ¿Qué le dirían a esa persona que está viendo este video? ¡Venga! Simplemente cada uno tiene que mirarse a sí mismo y en su casa y sus cosas y dejar a los demás que sean felices para empezar. Primero, no hacemos daño a nadie. Segundo, tú, si en tu casa es educar a tus hijos a tu manera, pero existen más personas fuera, por lo tanto, lo siento, pero existimos, estamos y tienes que respetarlo. Y hay que respetarlo y ya está. Cada uno en su casa puede predicar y hacer lo que quiera, y eso porque están tan preocupados de lo que siente o padece mi hijo. Es mi hijo, no el tuyo. O sea, tú preocúpate por los tuyos y yo por los míos. ¿Qué puedo decir a la gente que esté en contra? Bueno, pues no sé, que sea más feliz, que viva la vida, que disfrute. Que viva su vida. Exacto. Y no la de los demás. Exacto. Y ahora, un mensaje positivo. Bueno, obviamente positivo, para las parejas homosexuales que ya llevan tiempo en pareja y quieren tener familia, pero tienen este miedo del prejuicio social. Vale, pues yo diría que no dudéis en ningún momento. Sé que puede dar miedo porque, bueno, si en vuestro país todavía no ha sucedido esto, es normal, ¿no?, que tengáis todavía esto. Pero os puedo asegurar que lo mejor que vais a hacer en esta vida es tener un hijo con la pareja que queréis, y os va a llenar tanto que ahora esos miedos que tenéis desaparecerán por completo. Sé que a lo mejor cuesta el entenderlo esto, ¿no?, cómo va a desaparecer, pero te puedo asegurar
que desaparece por completo y que es el amor más grande que vais a sentir y que para nada viváis la vida que otros quieren que viváis. Si hay amor dentro de la familia, da lo mismo que en ello. No será para tanto, seguramente. Seguramente iréis por la calle con vuestro hijo y alguien nos preguntará y que a la que le respondes, no, somos dos madres. La gente no es tan valiente como parece. Ah, sí. Son pocos los casos, creo yo, de gente que realmente te increpe por la calle y, guau, pues qué vergüenza. En realidad, luego cada uno, bueno, pues mira, le parecerá mejor o peor, pero pues ya está, no pasa nada. Para finalizar, yo he estado aquí, he sido fiel testigo de la relación, del amor que existe en este hogar, en esta familia, y es maravilloso. Tú, si estás en pareja y quieres tener un hijo, si te sobra amor, hazlo, vomítalo, y vomítalo a una persona que puedas educar y que puedas cuidar perfectamente, porque se puede. Hay parejas heterosexuales que traen niños disfuncionales porque dentro de esa familia ya está una disfunción terrible, porque una pareja homosexual que le sobra amor, que de hecho están concibiendo a un hijo porque quieren un hijo y traerlo al mundo, cuando hay tantas parejas heterosexuales que los tienen porque no tienen la educación que tienen que tener y ya está. Así que vivan cada uno su vida y dejen vivir la vida de los demás, con respeto y con amor. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Bravo. Bravo. Hemos terminado por hoy. Bueno, chicas, si les ha gustado mucho el video, recuerden darle a me gusta, suscribirse, compartirlo y obviamente comenten aquí abajo todo lo que les salga del papo. Un besito a todas, hasta la vista. Hasta el próximo video. Chao, chao. Otra más. Venga, una, dos y tres. Hola.